hacia la guerra o hacia la fiesta es el dilema. Pues la poesía ha declarado una guerra al desastre para que ascienda la fiesta migratoria hacia el rocío, lugar de la voz, patria única del hombre. Herencia, ¿cómo te convertiste en poeta? Es un misterio. ¿De dónde crees que vino tu talento? Les digo, yo tenía dos tíos, yo y Harry. Uno tartamudeaba, el otro era mudo. De repente, en esos días, empezaron a desaparecer personas extrañamente. Desaparecían. Sí, desaparecía mucho en esos días. Uno iba a cortar la flor abierta y se desvanecía. Se eclipsaban entre una dirección y otra o en el taxi que iba. Desaparecían amantes en el beso y médicos en plena cirugía. Los mecánicos se diluían apenas conectaban el torno del día. Desaparecían, sí desaparecía mucho en esos días. Sí desaparecía a ojos vistas y no era miopía. Sí desaparecía hasta primera vista. Bastaba ver un desaparecido y el desaparecido desaparecía. Desaparecía el más. Uno lo hace reconciliarse con la humanidad e inclusive con la poesía. Hay festivales de poesía donde hay muchos más participantes, quiero decir, de mayor número de lenguas o de países, los poetas. Pero en cuanto a la participación del público, no creo que este es el mayor festival del mundo actualmente. No sé cómo hayan sido los dos anteriores. Hablo de este, del tercero, que es el que yo vi. Pues yo te digo que es como una relación de transportarse a otro mundo.
de imaginarse lo que está sucediendo, de pensar el poeta por qué dice eso, por qué piensa o plantea pues esas ideas que él que nombra. Es una sensación como de tranquilidad, de emoción, de vibrar con las palabras a cada momento del poeta. Recibo, y hay una silla rota, y esa silla ahí tiene, de pronto me impactó porque tiene una fuerza dramática terrible. Ustedes están en cine, me imagino, el impacto emotivo, porque tiene una historia. ¿Cuál es esa historia? ¿Quién se sentó? ¿Quién soñó? ¿Quién se frustró? ¿Quién esperó vanamente? ¿Fue feliz? Y ya a partir de una silla ahí tirada nomás, es decir, puedes montar toda una historia, ¿no es cierto? El asunto es poetizar la cotidianeidad, que es lo que me interesa particularmente, no los grandes temas. Pues yo creo que los grandes temas de la poesía como de la literatura, en última instancia, son los inadvertidos quizá temas de cada día, y en esencia los dos únicos temas de toda la literatura y de toda la creatividad. Los dos términos, la vida y la muerte. Se llama Segunda Muerte de Lázaro. Lázaro murió una vez, pero nada se supo de su segunda muerte. En la última de sus resurrecciones, es casi de rigor que vuelva a aparecer ante los ojos de Marta y de María. Porque Lázaro y Jesús se aparecieron antes que a nadie a las mujeres, porque de tal manera las noticias corren más deprisa, aún si se trata de las ardientes tierras de Judea. Cuando Cristo pronunció su talita cumi, su levantas de yanda, el pobre Lázaro, buen vecino de Betania, llevaba 4 días de irredento. Pero ¿cómo murió Lázaro por segunda vez? ¿De qué nueva enfermedad? ¿Dónde ocurrió su repetida ausencia? ¿Por qué no narró su primera estancia en el silencio? Nadie le preguntó si traía razones de lo eterno. La Biblia nos deja en las nieblas del misterio. Frente al espejo me asalta la soslayada parábola de Cristo. No muero y nazco cada día, cada vez que mi cuerpo entra o sale de los sueños, y para que se enteren de mi resurrección, cada mañana busco los ojos de Marta o de María. Cuanto al público, es algo ya realmente asombroso. Yo creo que en el Perú, por lo pronto, jamás se han logrado auditorios como tal que puedan pasar cómodamente de varios miles para la poesía. Yo entiendo que esto no es solamente un hecho de un fenómeno masivo, sino que el hecho de que asista tanto joven es una garantía de que la poesía va a actuar mucho en sus vidas y va a mejorar mucho la vida humana acá. Sigo el movimiento del sueño, sus huellas pequeñísimas. Sigo el movimiento del río, su peso, sus partículas, su silencio, sus larvas,
sus laberintos, las estrellas que flotan como cáscaras. Quedan los fresnos, la pared llena de fotografías, la mañana, la de después, la espesa, la más temida, la mañana para no ser vista, la mañana para llorarme, la larga, la indefinible, la quieta mañana. ¿Pareció la experiencia del festival? Bueno, el festival representa todo lo mejor del pueblo antioqueño y el pueblo colombiano, es decir, rectifica esa imagen negra que se ha dado de Medellín. No quiere decir esto que no haya violencia, claro que la hay, pero lo que muestra el festival es que hay contradicciones muy fecundas en Medellín y que el festival está expresando es el Medellín del futuro, el Medellín de la esperanza. Estos poemas llevan por título Alguien empieza a hablar en una alcoba, primero en francés, lo demás en la traducción española. Un pétale qui tombe et la douceur du mot soleil sont là sur cette table. Tout a recommencé sans moi, sans que je sache, où le sang a jailli comme s'il faisait jour très loin. Dans le dehors. Un pétalo que cae y el dulzor de la palabra sol están ahí sobre la mesa. Todo ha recomenzado sin mí, sin que yo sepa dónde ha brotado la sangre, como si despuntara el día muy lejos, más allá. Hermanos, hombres humanos, otro os llamaba así y lo habéis dejado morir muy lejos de su amor. Hermanos, aún es preciso que nos dirijamos a ustedes en la premura, en el tormento de los huesos. Hermanos, solo estáis allí para esa única mirada sobre los que se alejan, que están allí, que ya no están. Y ustedes delante, hermanos vivientes que amamos todavía. Mira, realmente lo que me parece es casi real. Nosotros en Buenos Aires leemos para 20, 30 personas y estamos contentos. Esta masividad de la poesía es únicamente de ustedes, de Colombia y sobre todo de Medellín. Es, por momentos me parece un sueño del cual de alguna manera me despertaré. Por supuesto en el avión, cuando el avión aterrice en Buenos Aires me despertaré. Eso para él en ese tiempo fue un sueño, ¿no? Pero hoy ustedes están realizando este sueño de dos ciclos. Yo corto guaduas, sí. 100 guaduas para 200 páginas del libro. Cada dos páginas, una en francés, una en castellano, yo pego
alrededor de estos guaduas con una cosa, colga bajo de un árbol. Y yo tengo aquí fotos. Y vienen gente, leen gratis la noche. La noche vienen con motocicletas, sobre motocicletas leyendo el poema. La noche lloviendo. No es posible, ¿no? De brumes épaisses se tire et se disperse. Dans le lointain, une scène immense apparaît. Au milieu d'une clairière, un ravissant jeune artisan retire ses tresses et tisse sa toile. La haie s'éclaircit, un énorme chapeau s'approche, s'incline. Derrière le chapeau, une silhouette se dessine. Elle s'avance en souriant, c'est le petit prince. De todos modos, quería decirles a la ciudad de Medellín que nos ha dado muchísimo a todos nosotros, los poetas del tercer festival. Vamos a llevar a nuestros respectivos países el recuerdo de los rostros de ustedes y del amor a la poesía que ustedes nos han brindado. Salgo afuera al aire de los pinos una mañana de enero en Nuevo México, parada justo entre el confort del hogar y el rostro rocoso de mi montaña. Mis ojos se lavan en la familiaridad y el asombro. Cada rama de pluma de apache, cada flor de cactus está iluminada. Me acarician todos los colores del invierno. Lentamente me doy cuenta de mi respiración, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, tal inmensidad expandiendo y contrayendo los pulmones en un ritmo fácil. Pero de pronto el paisaje se torna las calles llenas de humo de Bagdad, y una mujer, quizás de mi misma edad, quizás idéntica a mí en temperamento y esperanzas, lucha para respirar mientras corre. Lo importante es que la ciudad, yo creo que ya vamos en camino a eso, la ciudad de Medellín asuma el festival como un patrimonio de la ciudad. O sea que en el mundo este festival sea conocido por todo el mundo. Que sepa que aquí en Medellín se realiza la más importante fiesta de la poesía, no solo en América Latina y en el ámbito incluso de nuestro continente, sino en general. Margaret Randall, la gran poeta norteamericana que estuvo aquí, me contaba que Allen Ginsberg, que es el más importante poeta y el más popular poeta norteamericano, en una ciudad como Nueva York, que es su ciudad, y que tiene 12 millones de habitantes, si logra reunir 1000 personas en un recital, es mucho, es un éxito notable. El domador que mete su cabeza dentro de la boca del león, ¿qué busca? La lástima del público. Que tenga lástima el león, busca su propia lástima. El poeta que arroja su anzuelo en la garganta de la sordomuda, ¿qué busca? La lástima del público. Que tenga lástima la sordomuda, busca su propia lástima. Y el público está loco, ¿por qué aplaude? Más allá de este instante que pasó y fue no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. Cuando los dos recuerdos
el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo, este beso. Necesita un espacio donde se pueda desahogar la gente. O sea, no es tanto el poema. O sea, para mí no es el problema del poema en Medellín. El problema es que la gente necesita buscar cosas nuevas. Necesita desahogarse, necesita sentir, necesita vivir. Pues yo no sé, para mí me parece que es una muestra de que Medellín tiene vida para todo. Que Medellín sirve para todo y que en Medellín hay personas que queremos la vida. Entonces, uno de ellos comienza diciendo, ¿no? El lapicero verde que se encontró mi hermano Germán sirve también para que le escriba un poema. Y bueno, entre esas cosas de la vida, cuando ayer estaba caminando a la salida del municipio con otros poetas del encuentro, y una pareja anónima, una pareja de enamorados, el varón se me acerca y me agarra así y me dice: tengo un lapicero verde para ti. ¿No? No, una pareja entre las demás perdidas en la ciudad de Medellín. Es difícil de entender. Yo sabía con público que fue porque jamás había leído un poema, ni sabía que era un poema, y le parecía raro que en la prensa aparecieran cosas que ahora pues sí llegaron, y sé de público que descubrió que era una cosa maravillosa. Yo lo sé porque he hablado con algunos de ellos. Y me dice: yo no sabía que eso era eso. Yo no sabía que la poesía me hablaba a mí de cosas que eran mías. Porque además yo también me ponía a pensar eso de las multitudes. Yo siempre he concebido que la poesía es un acto solitario, íntimo, más bien silencioso, en el hecho creador no participa más que una sola persona, ¿cierto? Pero parece ya estar absolutamente demostrado que hay otro hecho creador después del inicial, ¿cierto? Del trabajo solitario del poeta, que es esa proyección hacia las personas, que pueden ser dos o pueden ser multitudes, sin haber mucha diferencia, porque yo fui testigo que una multitud incalculable, yo no puedo saber qué tantos números, podía ser tanto como una sola persona, como si fuera un solo cuerpo. Es maravilloso para mí que la poesía sea mirada con una gran esperanza, porque ese era el sueño de los poetas de siempre, ¿cierto? Pienso mucho también como la reminiscencia del papel de la vocación de los poetas en el pasado, en las comunidades primitivas, en la Europa primitiva, el valor del poeta como aglutinante, y en este caso como una persona que reagrupa una comunidad dispersa por la dentellada repetida de la historia, de la razón, ¿cierto? De las distintas formas de pensamiento que han enfrentado al hombre en bandos a través de mucho tiempo, y pienso siempre en la poesía como ese elemento supremo unificador por encima de todos los lenguajes. Pienso que sigo pensando con algunos poetas que el poeta es uno solo, que el poema es uno.